yo perdí mucho de eso en la situación de mis padres que me criaron aquí, donde pues a codazos tuve que aprender el español y todavía me cuesta mucho, ¿verdad? Y no tengo esa conexión como una persona que ya está pues un poco más distanciada de mi cultura. Pero por medio de estos eventos y las funciones, yo he podido aprender mucho y celebrar como una conexión ya cultural el trabajo que ustedes hacen. Tan inspirada quedé que hasta fui a Guerrero, México. Pasé 3 semanas en México al principio de este año y estoy trabajando con un equipo en el centro comunitario para hacer un documental también sobre todas las tareas, los proyectos, la misión que ustedes pues, también están aquí realizando. Entonces, mi apoyo pues es limitado, pero lo que yo puedo hacer estoy a sus órdenes con mucho gusto y también me gusta mucho los niños y dibujar con los niños y jugar con ellos. Entonces, estamos empezando a hacer unos talleres en el centro comunitario también para los niños. Y cualquier otra cosa o cualquier pregunta que ustedes tienen, pues aquí con mucho gusto la contesto. Pero el trabajo que hemos realizado, sí, ya tiene como un significado todavía más porque hemos abierto unas puertas con la ciudad donde sí estamos viendo que ya se puede establecer como más formalmente el proyecto y de ahí también empezar a encontrar fondos para que ustedes puedan seguir con sus trabajos, pero ahora tener ese respaldo, ese apoyo económico que se lo merecen mucho y la ciudad yo pienso que tiene una responsabilidad a aportar para esta cultura que es muy importante preservarla con todos ustedes. Claro que sí, Brenna. Muchas gracias por tus palabras. Gracias por la invitación, como siempre. Dale, pues. Tía. Tía, unas palabras. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adelaida Simón, soy del estado de Guerrero. Hablo mixteco, punzabi. Pues ahora le estoy dando bienvenida a todos los que están integrando al grupo porque formamos parte del Titoromeco. Llevamos años trabajando en eso y no ha sido fácil. Pero a pesar de todo, a veces dice uno no, ya a veces uno dice quiero tirar la toalla y ya no quiero seguir la lucha. Pero no, porque al contrario, hacemos más fuerte y seguimos caminando porque hay mucha nuestra gente que necesita de nosotros y hay que unirnos y ser ahora sí más humilde con nosotros mismos porque han llegado mucha gente de nuestro país que necesita de dónde llegar, qué recorrer. Sí, bien, compañeras, compañeras. Ahora sí que compañera Yesenia, compañera Vero. Bueno, yo no puedo, me presento, soy Verónica Picasso, tengo apenas un año integrada al grupo y lo poco que he visto me ha gustado porque a pesar de muchos años que he visto que mucha gente inmigra hacia acá y regresa a veces con nada, por simplemente dice voy y hago una casita y regreso y eso es lo único que hacen. Y en realidad regresan al campo, al ganado y todo eso. Y en realidad todo el trabajo que se hizo aquí es perdido. El esfuerzo y creo que el valor de la familia, el calor, todo eso también es algo que uno como emigrante sacrifica eso. Entonces, eso no se regresa. Con los hijos, los ve crecido, ya no los ve como unos padres, sino los ve como el que me crió nada más. Y eso es doloroso, muy doloroso. No volvemos a ver a veces a nuestros padres y es doloroso también. Gracias, compañera. Comadre, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Yesenia Vázquez, yo soy parte del movimiento Titoromico. Yo soy mexicana americana, mi mamá es de Puebla, Chinantla, y mi papá de Veracruz.
Yo nací aquí en los Estados Unidos y igual como Brianna, yo a ver un movimiento que se dedica a las raíces de México, a la lengua, lo que habla mi compadre Saúl y los compañeros que están Sabi, es bonito a ver, porque yo con mis papás me criaron aquí. Pues en ese tiempo era que tenía que uno hablar inglés y pues para no, pues fueron discriminados, o mi mamá siempre me decía hablan en inglés igual como ella quería aprender, y pues yo con tiempo en escuela y con compañeras aprendí más español, aunque en español a veces hay palabras que me tienen que corregir, pero pues a mis hijos yo les igual les digo que hablan español, porque en este país saber dos idiomas es un avance, sea para la escuela o sea para un trabajo, es porque yo veo mucha gente cuando no les dan el trabajo porque no hablan el español, y digo, no, pues antes en ese tiempo no era así, era que puro inglés, que está mucha gente ha escuchado que dicen, oh, estás en América, habla inglés, no, estás en América, aprende otro lenguaje, sea español, sea tunzabi, sea el idioma que hablan los compañeros aquí de Ecuador. Es bonito a ver gente de otro país igual, yo como quiero aprender de su idioma de ustedes igual, su cultura, es bonito. Nosotros nunca discriminamos a la gente, sea de Guatemala, sea de Salvador. Sean bienvenidos a unirse a nuestro movimiento, porque como dice, hay que unirnos para que nos escuchen, porque cuando somos muchos nos escuchan, a veces cuando somos pocos no nos hacen caso. Y pues a ver el movimiento que ha creado el Saúl, Honorio, el compañero Durán, la tía, Vero, y somos ya prácticamente familia, no somos que compañeros, no somos familia, y entre familia hay peleas, hay que no, hay que una persona hizo una cosa en otro, pero pues bienvenidos a todos, y pues díganles a sus familiares, darles like a nuestra página de Tito Romico, del consejo, y pues gracias a todos. Gracias, compañera. Compañera Vita, nos regala unas palabras referente a la lucha que ha venido realizando junto a nosotros desde hace un año. Denos un saludo en náhuatl, por favor. Hola, mañana me saluda Arba Catiotla. Mi padre está acá, que es su compañero más la noche. Bueno, ya lo digo en español, lo estoy haciendo muy bien. Bueno, yo vengo de Guatepec, pueblo, que yo hablo en náhuatl. Y no tuve mucho estudio, pero sí lo poco que yo aprendí en la escuela. Pues me da mucho gusto de compartir con ustedes, con los compañeros, como dice la compañera Yesenia. Cuando yo me integré hace un año, yo conocía muy poquito. Yo conocí al compañero Saúl cuando yo perdí una bicicleta eléctrica, y en esa bicicleta eléctrica yo repartía mi comida. Como ya varios me conocen, yo preparo mi comida de ahí, preparo en el departamento y salgo a repartir. Y ahí fue que conocí al compañero Saúl y el compañero Honorio, ya lo conocí también. Ya me invitaron, ya me integré con ellos también. Gracias, compañera. Isma, buenas palabras. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Ismael Hernández, soy del estado de Guerrero. Y desde hace tiempo formamos parte del movimiento Tito Romico, ahora también de los pueblos originarios. Y me da gusto que cada día seamos más, ojalá y sigamos siendo más. Y pues ya, gracias, le doy la bienvenida a los nuevos. Gracias. ¿Quieren comenzar, Germán? Comenzamos igual. Tío. Buenas tardes. Mi nombre es Javier Mendieta. Yo soy del estado de Tlaxcala. Y pues mi esposa, ella con el grupo pues ya lleva buen rato también. Y pues yo estoy aquí con ella respaldándola a ella en el grupo. A veces yo no asisto con ella a las citas que a veces tienen, pero en los eventos que se han venido haciendo siempre he estado con ellos también,
apoyando de una o de otra forma. Gracias, tío. Mi nombre es Alejandro Lila Pogón y soy originario del estado de Veracruz. Y pues yo tengo, desde que empezó el grupo, me asumí con ellos y aquí hemos estado y espero que se unan más al grupo. Gracias y bienvenidos. Gracias, man. Felices, ¿te presentas con todos? Sí. Buenas tardes a todos. Antes que nada quisiera que le diéramos un fuerte aplauso para los que formaron este grupo al principio, porque yo sé que no es fácil. Sin embargo, ellos pusieron todo de su parte para seguir luchando y apoyar mucha raza, ¿no? Gracias. Mi nombre es Dionisio Iturbide, del estado de Guerrero, hablo al Tusabi. Ahora es la tercera vez que yo regreso a Estados Unidos y tengo esa experiencia vivida en carne propia de haber estado aquí, ir a México y como le decía yo a los compañeros, regresar a México. Coincido con la compañera, coincido con la entrevista que le hicieron al profe Simitrio, de que pues solamente somos una estadística para el gobierno federal, ¿no? Entonces, yo soy de las esas experiencia vivida en carne propia de que cómo es que venimos a trabajar aquí y a base de remesas generamos mucho empleo y mantenemos México en una economía muy fuerte. Ahorita, en la actualidad, todo el mundo dice que México está muy bien económicamente, pero pienso y lo viví en carne propia, de que gracias a nosotros, por medio de la remesa, es que México está muy bien económicamente, gracias a Dios. Y entonces, después de vivir esa experiencia, de estar en México, regresar a México, encontrar las puertas cerradas, después de aportar mucho para el país, regresa uno a México, tarde o temprano, encuentra uno las puertas cerradas porque no hay un proyecto para el inmigrante, no hay un seguro de vida para el inmigrante, no hay un crédito a bajo interés para el inmigrante. Y es muy triste vivir eso, porque llegas allá y dices, yo pienso que aporté, ¿no?, durante mi buen tiempo de producir para México, pero regresar a México y encontrar las puertas cerradas, pues automáticamente te mata psicológicamente, o sea, porque tú sabes que ahorita, una vez más estando acá, tú sabes que regresas a México y no tienes un porvenir, no tienes un futuro, no tienes una puerta abierta, no tienes un crédito, no tienes una ayuda por medio del gobierno federal. Y entonces, pues le agradezco a ustedes. Yo pienso que he platicado con muchos chavos, jóvenes, que a veces no han vivido eso y como que te ignoran. Como le comentaba yo a los compañeros, si hay un partido de fútbol o un que va a tocar un grupo Firme o banda MS, pues entonces la raza paga para ir a verlo, ¿no? Pero si tú los convocas a una marcha para ir y escuchar sobre sus derechos o reclamar sus derechos, créame que somos muy pocos los que le tomamos interés en eso. Y entonces yo pienso más que nada agradecerle a todos los que están aquí, tanto los que empezaron desde el principio, que no es fácil, una vez más, tanto los nuevos que nos estamos sumando, porque en verdad empezar y concientizar a la gente a defender su derecho y conocer es muy difícil, porque muchas veces quiere que tú los visites, los llames, los convoques. Más embargo, nosotros que estamos aquí, creo que vamos hacia ese camino, ¿no? Y agradecerle a todos a que tenga esa idea, ese conocimiento y esa gana de estar aquí, y más que nada los que empezaron de apoyar a la raza, ¿no? Porque en verdad que hay mucho que hacer por la raza, demasiado que hacer, pero más embargo pienso que como ellos, un grupo, tienen que ver los puntos prioritarios y los puntos que se pueden ir avanzando, ¿no? Eso es todo, gracias. Gracias, Dionisio, gracias. Fernando, ¿te quieres presentar, por favor? Ahora sí, que en representación de don Manuel, sí, desde Ecuador. Bueno, quisiera, esta tarde, extenderle un saludo muy cordial a todos y cada uno de ustedes.
Pues mi nombre es Paco Amaru, soy de Ecuador. Un gusto conocerles. Estoy muy feliz, muy contento de que abrieron las puertas. En este país nosotros andamos como perdidos. ¿Por qué? Porque no ha habido una buena orientación o alguien que nos jale de la mano, ¿no? Entonces, de mi parte, muy agradecido. Es mi primera vez que estoy en este evento, pero me gustaría sumar. ¿Por qué? Porque me nace. He escuchado muchos criterios de los compañeros. Es pura realidad. Entonces, quisiera que me inviten a otras reuniones, a otros eventos, pues así yo entenderé un poquito más y seguiré tomando mi palabra. Pero esta vez se lo me presento. Muchísimas gracias y un gusto. Gracias, Tupac. Gracias. Hermano, ¿te presentas? ¿Qué lengua hablas? Quechua, me imagino también. Pero no hablo mucho. Mi nombre es Manuel Tipantoña. Ok. Ah, igualito que el papá, ¿no? Sí. Dayana. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Priscila Citalema. Soy de Ecuador. Soy de una comunidad que se llama Curibichico y yo hablo quichua. Y muchas gracias por la invitación. Compañero Saúl y compañera Gavita, gracias por abrir las puertas a este evento, a estos programas que me han invitado. Y me gusta mucho las cosas que hacen y por defender nuestros pueblos, por nuestras lenguas. Y muchas gracias por abrir las puertas. Gracias, Dayana. ¿Nos regalas unas palabritas, hermano? Mucho gusto a todos. Me llamo Jean Paul Torres, soy de Huaraz, Perú. Acá también, como Diana, soy del colectivo. Y sí, mucho gusto. Nada más quiero aprender más y ver cómo puedo ayudar si es que puedo. Claro que sí. Bienvenido. Mago, ilumínanos. ¿De dónde eres? ¿Qué lengua hablas? Buenas tardes, compañeros, compañeras, todos. Mi nombre es Margarito Casimiro García. Soy de la región montaña del estado de Guerrero, ¿no? Soy mexicano. Un pueblo que se llama Huixapula, municipio de Atistat. Pues gracias al maestro Dimitrio. Yo lo conozco, ya he trabajado con él. Él me invitó aquí a conocer la organización del Tito Rumeco. Y senté con ellos y ahí estoy conociendo más aquí con ustedes. Me da gusto que hay una organización así donde se trabaja y se habla de los beneficios para tener aquí, porque muchos andamos, dicen muchos compañeros aquí, he escuchado, andamos sin información, no sabemos dónde acudir o cualquier agencia que nos surge así. Es bonito trabajar en equipo, partir nuestro número o cualquier ahorita no tiene un trabajo o lo corrieron de su trabajo y a veces a través de esa forma podemos ayudarnos también, compañero aquí está un trabajador y así se trabaja pues, y es bonito trabajar en equipo. Yo les invito que invitar más compañeros para que se asuman pues este equipo y que vaya creciendo también. Solamente así la unión hace la fuerza, pues sería todo. Sí, hermano. Saludos. Nos regala su nombre. Preséntese con nosotros, no sea malita. Por favorcito. No, mi nombre es Alicia. Yo he participado dos veces con mi esposo. Él está aquí dentro del grupo. Sí. Y siento, bueno, todo es interesante, todos los propósitos que ustedes hacen están muy bien por defender nuestros derechos como mexicanos. Claro que sí, muchas gracias. Dígale que si nos regala su nombre, por favorcito. Muy buenas tardes, me llamo Elia Muñoz, vengo por parte con mi hijo, que claro. Es y él es el que está apoyando acá y es lo que les puedo decir porque no. Claro, gracias. Gracias. Nana, ¿se quieren presentar con nosotros? No, ok. Pasa, Sonorio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sonorio Vázquez. Soy del movimiento del Toro Mico, como tanto los pueblos originarios. Y gracias a todos los nuevos miembros que se van a seguir presentando ahorita. Y pues, bienvenidos todos y todas. Un saludo en MEPA. Bueno,
Bueno, muy buenas tardes. Me llamo Misael Aniceto. Soy del municipio de Acatepec, del estado de Guerrero. Y como pues, nosotros, pues, estoy con ellos. Empezamos hace 3 años, 4 años yo creo. Bueno, pues aquí seguimos. A veces no podemos estar presentes por cuestiones de trabajo, porque yo pues realmente no tengo mucho tiempo, que digamos, ellos tienen eventos y yo a veces no asisto, pero siempre estoy ahí pendiente con ellos. Bueno, pues es todo. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Soy José Rivera Espino Barros y pertenezco al movimiento. Mucho gusto a los compañeros que apenas están entrando, bienvenidos. ¿Quieres presentar o Pablo? Está bien, que pase. Shelly, ¿te presentas rapidito? Hola, me llamo Araceli García y bueno, yo estoy apoyando este movimiento que construyeron mis primos y todos ustedes, bienvenidos. Gracias. Keka. ¿No? Timo. ¿Te presentas? Preséntate como parte de la danza del toro meco. Yo bailo el guitarra. Lo único que puedo decir es bienvenidos y gracias a mis primos Honorio y Quise por darme la oportunidad de dejar que mis familiares vengan aquí a los Estados Unidos. Compañero Sandro, ahora sí, va usted. Bueno, compañeros, ante todo, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Es que asisto a sus eventos, muy bonito todo. El compañero Che, mis compañeros de trabajo, fue el que me invitó, muy bonito todo. Y pues, que siga esto en la lucha. Gracias. Gracias, compañero. Compañero, se pueden presentar. Yo sé que esta es la segunda vez que también vienen. Gracias por estar presentes. Buenas tardes, mi nombre es Estel Morales. Soy de Tlapa, Guerrero. Y hablo igual Nahual, ¿verdad? Sí. Organización, ¿verdad? Y quiero aprender un poquito más. Gracias. Gracias. Paisano, ¿te presentas, Tanita? Sin miedo, nadie te va a hacer nada, ¿eh? Buenas tardes a todos, mi nombre es Javier Rivera, vengo del estado de Guerrero. También mira. Y vengo de un lugar que se llama Izcatla. Izcatla. Es la primera vez que vengo aquí con todos ustedes y pues espero tener más información. Claro que sí, hermano. ¿Qué municipio es? José Joaquín de Herrera. ¿Cómo? José Joaquín de Herrera. José Joaquín de Herrera. ¿Y Nahual también? Sí. ¿Pero está cerca de Tlapa? Nunca había oído tu comunidad. No, está más retirado. ¿Sí? Sí, está retirado. ¿Chilapa? Sí. Ah, Chilapa. Chilapa. Órale. Chilapa. Qué chido. Bienvenido. La artesanía. Ah, excelente. Gracias. Gracias. Don, ¿nos regalas un nombrecito? Gracias, don. Le agradecemos por estar aquí presentes con nosotros. Buenas tardes, yo me llamo Herminia Durango y vengo de parte don de don Sandro, exacto. Que nos invitó y que ahí nos vamos a ir empapando. Gracias por estar. Sí. Don. Buenas tardes. No, pues qué mucho gusto, miren. Vamos a una reunión, no se ve ni qué se trataba, pero ya que estamos aquí, no como que nos está motivando. Y qué bueno. Interesándonos en lo que están haciendo, porque es algo por el bien de todos, no más de unos cuantos. Sí, así es. Pues gracias, porque estamos por llegar aquí ahorita de visita. Muchas gracias, don. Gracias. Gracias, ¿eh? Sí, Acelia, ¿nos regalas unas palabras? Muchas gracias por invitarme y pues sí, me gustaría saber más de lo que están haciendo. Gracias. Gracias, tía. Vas, Hugo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Hugo Aguilar, del estado de Guerrero. Pertenezco a la comunidad Tunsabi y soy parte de este grupo gracias a Saúl, que nos invitó hace un año.
y aquí seguimos con él. Gracias. Vale. Pues compañeros, gracias a todos por escucharnos. Yo creo que ya nos presentamos todos, cada uno de nosotros. Y ahorita, de favor, les pido que ya nada más escuchemos a estos compañeros que están viéndonos a través de vía virtual. Un breve mensaje, saludo, y ya pasamos a comer, ¿sale? Que ya hace hambre, la verdad. Y ya, pues ahí les planteamos lo que viene, ¿vale? ¿Está bien? Nada más denos chance que conecte tantito el volumen aquí el compañero Honorio. ¿Puedes checar, comadre? Que se conecte. Y ya le das la palabra a alguien que esté ahí. ¿Ya está conectado? Compañeros, ¿alguien puede hablar, por favor? A ver si ya, para probar el sonido. Bueno, buenas tardes. Ok, ahí está, a ver. Ahí está. Bueno, ahí está, compañeros. También le damos la palabra a Saúl. Adelante, papá. Buenas tardes. Y ahí está también el profe Simitri en un momento. Cuando na tayo na sine soka niche denish do tashikani din da kindo tonjo ani cuando shinya va aquí biche, no sé si me alcanzan a escuchar. Sí, te alcanzamos a escuchar. Mi lengua con sabi es primer darlos, desearles que estén bien cada uno de ustedes. Yo a esta distancia que estamos y que por la oportunidad o la facilidad que nos permite la tecnología, pues reciban un cordial saludo de su servidor, de ustedes, Saúl Rivera Mercenario. Bueno, pues yo sé que se han concentrado ahí para esta reunión y que seguramente muchos se han de preguntar, bueno, ¿quién soy yo? Pues yo soy el papá de Saúl Quisé y yo soy el compositor de Tito Romico. Espero que en esa reunión pues la bailen, pero igual dentro de toda esta reunión que están haciendo, felicitarlos por el esfuerzo que hacen. Y si nosotros nos organizamos y así enseñamos a las nuevas generaciones, créanme que organizados vamos a resolver muchas demandas, muchas necesidades que estamos ahora sí pues enfrentando, tanto en ese país como ustedes, como también de este lado donde nos quedamos, ¿no? Hemos dicho que en la medida que se organicen ustedes, pues igual también va a resolver muchas demandas que son múltiples. Los felicito y les expreso mi gran saludo y bueno, pues estamos acá y en lo que podamos contribuir, claro que cuenten con todo ello. Muchas gracias. Con Doshiaba. Estén bien, siempre. Muchas gracias. Compañeros, ¿alguien más? Profe Simitrios, quiera adelante. Compañera Diodera. Muy buenas tardes, compañero. Usted, no sé si ya me da la palabra o más al rato. Adelante, compañera. Adelante. Bueno. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Adelante. Ah, muy bien. Pues muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Me da gusto saludarlos. Todos los que están presentes hoy en esta reunión, pues no olviden. Comadre. Se desconectó, creo. Muy por separado.
De igual manera, hoy en este mes tan importante, mes de marzo, Día Internacional de la Mujer, felicito a aquellas mujeres, no tan solo felicitarlas, sino que la lucha continúa, pues, continúa, y solamente como recuerdo.